ganas teníamos de playoff. Sí, además lo estaba hablando ahora con Mireia, que menudo partido para empezar, porque son dos equipos que proponen intensidad desde la escalera, son dos equipos que salen muy mordiendo al terreno de juego, tanto Móstoles como el Barrio, y además es que son dos equipos con un estilo de juego muy distinto. El Barrio es un equipo de aprovechar la velocidad que tiene en bandas, a Móstoles le gusta mucho utilizar el juego interior con Alba Mellado. Y te digo, hay cierta intriga, ¿no? De ese momentito de elegir la carta. Le gana el duelo Servi. Muy la bien, pelota Servi. Para última, la tiene Mellado en la frontal, le va a pegar. ¡Gol! 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 ¡Mellado! ¡Gol! Para que llegue Duni al cierre de Paula. Anticipó Mellado. Rebote le queda aquí, jala punterazo. ¡Gol! ¡Mellado de locos! ¿Cómo que vamos, Barrio? Deja a Adri Ruiz de ya. Yo no entiendo nada. ¡Y mira! ¡Y míralas! Ya no se puede acomodar tanto. ¡Mellado! ¡Golazo! Bueno, spoiler. Gol doble. No, esto ha sido un facer comodín para el Barrio. Comodín para el Barrio. ¡Viene Mbappé! ¡Gol! ¡Gol! Móstoles, ese equipo de semifinales. Alba Mellado, hoy hat-trick. Primero de todo, enhorabuena. Queríamos decirte desde el equipo de Queens League, Oisho, que eres la primera jugadora que alcanza 21 tantos en un split, tanto en competiciones Kings como en competiciones Queens. Enhorabuena también por eso. Bueno, muchas gracias. La verdad que para mí es un orgullo. Mis compañeras me ayudan un montón a cada día estar mejor y nada, esto se lo dedico a ellas, que gran parte por ellas. Fue un split regulero, por decirlo así, pero al final estáis ahí en playoff mañana también. Sí, ya lo he dicho muchas veces, que al final esta competición hace que no sea regular, bueno, a excepción de Cunitas, que sí que es verdad que tienen un partidazo, pero, o sea, de un equipazo, pero es verdad que aquí hay demasiados factores que si no te ayudan, como ahora el penalti, que si por lo que sea nos meten un gol, otra vez estábamos ahí en... pero bueno, salió bien, así que muy contenta. Me imagino la respuesta, pero espero que te mojes. ¿A quién prefieres, a Porcinas o a Troncas? Prefiero a Troncas. Pues lo veremos en un ratito. Enhorabuena.